Información: asalta a un local de Vigi. Esto ocurrió sobre la avenida Madame Lins, casi Marcelo Onieva, en la jurisdicción de la comisaría décima, barrio Cerro Corá. Observamos el circuito cerrado, simplemente de describir todo esto, ¿verdad? Se bajó un hombre de un vehículo, directamente se fue a la caja donde estaba la empleada con arma de fuego, lo redujo, y como le pidió dinero y como no le podía abrir, directamente arrancó la caja con el cable y todo, se llevó 1.000.000 de guaraníes. Y antes de irse, había un cliente allí, entonces para no llamar a la policía, le llevó también el celular al cliente. Y estamos observando la imagen, ¿verdad? estira, no abre la caja, entonces directamente saca la caja y lleva el celular del cliente y se escapa del lugar. 1.000.000 de guaraníes se llevó este asaltante del local de Vichy. Bruno, qué practicidad, ¿verdad? Completa la caja y sí. Después ve en su casa qué pasa. Efectivamente. Bruno Calastra, oficial de policía. Según la víctima y también como se pudo constatar a través de circuito cerrado del local, se acercaron a bordo de un vehículo, presumiblemente la marca Hyundai, color gris oscuro. Del interior descendió una persona de sexo masculino, ingresó en el local y le encañonó, podemos decir, con un arma de fuego y le despojaron de la suma de 1.000.000 de guaraníes. Eso está que estaban en las cajas, ¿no? En las cajas, sí. Así mismo. Sí, llevaron las cajas y aparentemente no. Sí, así mismo. No pudieron abrir, entonces se llevaron las cajas así completas. ¿Una sola persona se bajó? Una sola persona. Una sola persona. Sí, aparentemente otro le estaba esperando en el vehículo. No imagina, ¿verdad? Sí, porque se subió en la parte trasera del vehículo. Uh-huh. Eso presume que, por supuesto, estaba al mando de otra persona del vehículo. Sí. ¿Llegó a llevar otra cosa más, algún teléfono? Sí. También después se presentó una víctima más, que es, o en el momento era cliente del local. Uh-huh.